tal, raza? Muy buenas noches. Ahora sí esperemos que nos deje esta red tan inestable poder transmitir en vivo. Por lo pronto vayan compartiendo la transmisión y en breve estamos con ustedes. Ahora sí, estamos en vivo totalmente. Muy buenas noches. Aquí anda mi esposa que, pues como es de siempre y de costumbre, haciendo la vida imposible a un servidor, ¿verdad? Aquí estamos ya en vivo. Ahora sí, mi amor, ya puedes poner la cara que estabas poniendo ahorita y puedes decirles lo que... Así es ella, ¿verdad? Así es ella, ¿verdad? Así pone su cara, ¿verdad? De cuando está... estresada, ¿verdad? Muy contenta mi esposa, mira, ahí anda y un poquito molesta porque el gimnasio no abrió el día de hoy. Y qué cosas tan curiosas, déjenme decirles, tiene gimnasio aquí en la casa, pero precisamente le gusta ir a que le instruyan en este sentido, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Está socializando, ¿verdad? Muy bien, está socializando, excelente, ¿verdad? Raza, muy buenas noches. Por favor, notifíquenme si el audio y el video se ve correcto para poder iniciar con esta transmisión de esta noche. Ahí, por favor, solamente me lo confirman. Y con toda brevedad iniciamos esta charla. Compártanle, porque también déjenme comentarles que tenemos ya la rifa que está pendiente con ustedes de la charla de la semana pasada, en donde precisamente vamos a regalar una gorra de nuestro patrocinador Sun Diagnostics para toda la raza que compartió el video de la semana pasada. Aquí la tengo a la mano, aquí la tengo, no se ha hecho la rifa, solamente a la tómbola entran las personas aquellas que compartieron el video. Y para los que compartan este video el día de hoy, pues precisamente vamos a tener otro tipo de regalo u obsequio para ustedes. Es decir, vamos a estarlos premiando de alguna manera, ¿verdad? En este caso. Pues muy bien, raza, muy buenas noches. Fíjense bien, les voy a platicar un poquito del porqué de esta conferencia del día de hoy. Es algo muy chusco, algo muy curioso y sobre todo que me ha llamado mucho la atención para poder compartir con ustedes. No sin antes enviarles un saludo aquí desde el sur del estado de Tamaulipas y principalmente, pues en este caso, ya estrenando patrocinado oficial
de Monster Shine Garage, producto de limpieza, mantenimiento y detalle automotriz. Quedan los carros fregoncísimos, fregoncísimos, eso sí se los puedo decir. Por ahí les vamos a subir las pruebas de que les hicimos con un especialista precisamente en lavado y detallado para que ustedes lo estén checando. Ok, raza, pues muy bien, en lo que se van conectando, en lo que van precisamente aquí agarrando un poquito de vuelo, déjenme comentarles que en efecto, ahorita no pudimos transmitir a las 8 de la noche por problemas, en este caso de conexión. Problemas de conexión totalmente, ya que hemos tenido algunas dificultades en la zona. Es normal del tiempo, es normal del horario también, todo está saturado. Ahorita tuvimos la visita de un candidato aquí de a gobernador del estado. Es un relajo aquí, ¿verdad? Pero bueno, eso definitivamente pues no nos va a quitar las intenciones de poder estar compartiendo con ustedes esta noche. Y sobre todo también para decirles que este video va a quedar grabado. Lo vamos a subir para que precisamente lo puedan ahí ver cuantas veces quieran. Pues muy bien, les voy a comentar algo que hemos estado viendo. Saludos Neto Dorantes hasta Mexicali. ¿Cómo estás, brother? Vean bien, la modificación de motores. ¿En verdad realmente es necesario tenerlo como un servicio adicional en nuestro taller? Puede ser que sí, puede ser que no. Por lo siguiente. La modificación de motores en esencia tiene una finalidad que precisamente su terminología lo aplica, que es llevar al máximo o un poco más allá de las capacidades originales o normales de un motor cualquiera y poder de alguna manera extraerle la máxima potencia con una finalidad, mejorar su desempeño, mejorar la aceleración, mejorar el torque, mejorar la potencia. Sin embargo, se nos olvida algo muy interesante de esto. ¿Dónde queda la clasificación de las emisiones contaminantes? Sabemos perfectamente que a mayor potencia es lógico que vamos a tener un mayor índice de emisiones contaminantes en el escape. Eso es lógico. No hay más para dónde hacernos. Eso es fundamental, eso es real. Sin embargo, algo que debemos de entender también es de que así como podemos modificar motores, podemos hacer motores económicos y ecológicamente verdes, por decir así. No sé si ustedes se acuerdan hace ya algunos años con los vehículos de carburador, que típico que te decía el cliente, oye, necesito que gaste menos gasolina, anda muy pasada, ¿verdad? Y lo que hacíamos en aquel entonces, cambiábamos las espreas por unas más pequeñas, o hasta incluso algunas camionetas vendían las bases adaptadoras para quitar el carburador de 4 gargantas y adaptar uno de 2, o hasta incluso le ponían una de 1 garganta, y pues sí, se generaba una economía. Por otro lado, pues teníamos un motor, un mueble, pues muy pesado, muy difícil de poder mover, y no nos servía prácticamente para nada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Llega una situación en la cual la inyección electrónica, pues definitivamente llega a tratar de mejorar el rendimiento sin sacrificar potencia. Pero aún así, existen muchas personas que se dedican realmente a la modificación de motores como tal. Y esas personas, simple y sencillamente, su chamba está más que bien hecha, pero hay algo que en lo personal no comparto nada. Te han dicho que involucrarte en ese servicio representa poder dar un extra en tu taller de una forma más escalable, es decir, es un servicio, es un plus, es un adicional. Pero lo que olvidamos todos, porque a muchos nos endulzan la vista, el oído, de que mira, vas a aprender a modificar motores, le vas a meter turbo, le vas a meter supercargador, vas a modificar parámetros, los vas a entregar bien perrones. El detalle es de que realmente nuestro taller necesita ese servicio. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso por lo siguiente. Es real que sí, es un mercado que se mantiene muy reducido realmente, por simple y sencillamente ser lo que es. Un mercado que solamente está destinado para personas con solvencia. Así lo vamos a dejar clara y puntualmente. Con solvencia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente un equipo de turbo o un equipo de árbol forjado o un equipo de un stroke o vas a modificar pistones, monoblocks, colector de admisión, los headers en este caso,
Pues obviamente cualquier sistema de esta categoría, simple y sencillamente, no bajan de 20 mil, de 25 mil, 30 mil pesos, dependiendo del vehículo. Ahora, existen algunos procesos que aplican, que le quitan el silenciador, le ponen un rumbador, le quitan el filtro de aire original, le ponen uno de alto flujo. Y son modificaciones que, si bien no crean ustedes que dan mucho resultado, la percepción psicológica realmente te llega a decir: oye, mi camioneta responde mucho mejor, mi vehículo arranca más. Te le hacen un cargado de software de alguna categoría e inmediatamente dices: oye, respondió mucho mejor. Muchas de las ocasiones, la única manera real y concretamente la única para poder determinar si realmente el vehículo está siendo objeto de un resultado adecuado es un dinamómetro. No hay más, no hay ninguna otra observación en ese sentido. Entonces, ¿puedo yo modificar un motor, un vehículo en mi negocio, en mi taller donde no tengo acceso a un dinamómetro? Pues, desafortunadamente, déjame decirte que no. Porque ¿cómo vas a garantizar que lo que hiciste estuvo bien hecho? Es muy difícil. Ahora, fíjense bien. Algo que nosotros en algún tiempo nosotros hicimos, déjame comentarte que gran parte de mi trayectoria de arranque, el inicio, cuando nosotros empezamos en este mundo de la mecánica y la loquera realmente fue allá por el año ya del 2000, pero aproximadamente por el 2004 o 2003, empezamos nosotros a trabajar. Empezamos a trabajar principalmente con una modificación de, en este caso, de unidades, se puede decir, JDM japonesas. En mi caso, yo trabajé con un Tsuru GSR, un Tsuru GSR que simple y sencillamente muchos de ustedes lo deben de conocer, deben de estar familiarizados, o al menos lo identifican. Este motor venía equipado con un, perdón, este vehículo venía equipado con un motor SR20DE, muy galardonado, muy cotizado, muy buscado y sobre todo en sus tiempos, pues simple y sencillamente fue algo que la raza anhelaba, quería tener precisamente en su garage, en sus manos, ya que honestamente era un vehículo que cumplía y superaba con muchas cualidades en tanto arranque, potencia, maniobrabilidad, tenía suspensión independiente, tenía un eje más rígido, tenía ciertas características que lo hacían un spec, un adicional, precisamente para poder tener un buen desempeño esta unidad. Sin embargo, poco a poco nosotros empezamos a meternos un poco más de lleno en el simple y sencillo hecho de empezar a tunearlo. Este tuneo, vamos a decir así, que mucho tiempo después aprendí y entendí realmente el concepto real, era cuando en este caso se modificaban algunos parámetros sencillos o simple y sencillamente le querías hacer una mejora al vehículo, como por ejemplo en este caso, vieron cómo batallé para conseguir un tablero de un Sony V13, un tablero digital que fue instalado en el Tsuru GSR 2000, del 93, por cierto, y que en este caso empecé a darle ciertas cualidades, y eso les voy a decir algo. Generó un vicio, sí, sí generó un vicio muy grande, porque siempre buscaba más y más y más y más, y esto definitivamente generaba, pues, el siempre no quedarte conforme con lo que teníamos, es decir, siempre buscábamos qué otra cosa le podíamos nosotros agregar, pues para hacerlo un poquito más, en este caso, más funcional. Fíjense. Acá tengo, ahora sí, ahí está ya. Aquí tengo un gatito que está dando algo de lata, pero bueno, está. Creo que tiene hambre este canijo, ¿verdad? Así es este animalillo, pero bueno, ¿verdad? Ahí está ya. Vean bien. Por otro lado, les voy a compartir aquí una imagen. Ahí Ahí está. está. Fíjense Fíjense bien. bien. Cuando Cuando yo yo empecé empecé realmente realmente a a trabajar, trabajar, cuando empecé a trabajar con la
con la parte de la carrocería, con la parte del sistema. A mí me empezó a llamar mucho la atención de que, pues, prácticamente teníamos que empezar a valorar algunos aspectos, como que si empezaba yo a darle más potencia al vehículo, pues tenía que prácticamente mejorar el frenado, tenía que mejorar la suspensión, teníamos que mejorar principalmente los soportes, las abrazaderas, la seguridad. Este vehículo lo tuvimos que equipar con frenos ABS por seguridad del mismo. Y esto simple y sencillamente pues fue generando que una modificación nos llevaba a otra. Es decir, este proyecto que ustedes ven en pantalla y que les estoy compartiendo, no es un proyecto de un año ni 6 meses, es un proyecto que alcancé alrededor de 7 años de inversión, muchos motores quemados, transmisiones voladas. En este caso, clutch, no se diga, tuve que reforzar ejes, tracción, tantas cosas por el estilo. Y vuelvo al mismo punto, no era tan sencillo como solamente llegar y empezar a desarmar y modificar por modificar. Todo era precisamente un proceso. Pero antes de pasar a esto, quiero compartirles algo. ¿Cuál es realmente la diferencia que nosotros buscamos entre una modificación y otra de cierta categoría? Vean bien, les comparto. Ustedes están viendo una imagen en la cual estamos analizando aquí una tabla que simple y sencillamente me está dando a mí dos conceptos que necesitamos entender para poder definir qué es lo que yo necesito. O sobre todo, si voy a trabajarle a uno de mis clientes, quiero saber qué es lo que mi cliente necesita. Por un lado, necesitamos entender, a lo mejor mi cliente necesita torque, a lo mejor mi cliente necesita caballos de fuerza, ¿qué es lo que tú necesitas? En su momento y en su tiempo, lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, en cuarto de milla, cuando trabajábamos mucho en cuarto de milla y corríamos en diferentes pistas, obviamente el torque es fundamental para poder tener un muy buen arranque. Sin embargo, los caballos de fuerza tenían que estar precisamente muy ligados a una comparativa o una relación muy estrecha, muy directa con lo que viene siendo el torque, para que el objetivo se pudiera cumplir y pudiéramos tener torque y caballos de fuerza a la par, es decir, una aceleración y sobre todo para que la velocidad máxima del vehículo llegara a esta, pues mucho más, un tiempo mucho más corto. Vuelvo a compartirles la pantalla. Normalmente, nosotros lo que buscamos o lo que encontramos en diferentes categorías o cuando nosotros nos ponemos a trabajar con nuestro cliente, pues necesitamos definir algo. Necesitamos definir algo. Cuando hablo de torque, honestamente, no necesitas modificar mucho el motor. Si tú quieres trepar rocas, en este caso quieres trepar colinas, quieres trepar, en este caso darle mayor tracción, no necesitas modificar un motor como tal. Lo que necesitas modificar son los transejes, el diferencial, la relación final y créeme que con eso el rodado, alguna modificación en la transmisión y con eso es más que suficiente. Si lo que buscas en este caso principalmente es tener caballo de fuerza, ahí sí. Ahí sí, hay que modificar varias cosas dentro del motor y no solamente es el motor. En el caso de este Subaru que les estoy comentando, que aquí me quedo Neto Dorantes, saludos. Balú Vega lo conoció, Balú Vega conoció ese Subaru realmente. Hubo mucho dinero ahí metido. Y ese carrito, cuando empecé a trabajar el motor, pues sí, le metimos mucha galleta al motor, pero desgraciadamente el clutch volaba. La transmisión tronaba y tuvimos que ir haciéndole diferentes specs. Tuvimos que ir elevando los stage para precisamente empezar a darle el reforzamiento necesario. La transmisión tuvimos que darle un tratamiento especial, tuvimos que forjarla. El clutch prácticamente era de bronce, de arranque en seco. No había prácticamente mucho confort al soltar el clutch en este tipo de sistemas, prácticamente era la desnucada, no había mucho para dónde hacernos. Y volviendo al tema en este caso de caballos de fuerza, quiero que pongan ustedes atención en la línea azul, dice torque, y la línea roja me dice caballos de fuerza. En este caso, vean ustedes bien, esta gráfica nos está indicando que este motorcito, no sé de qué sea, nos dice que tiene 73 caballos de fuerza.
y tiene un torque máximo de 61.2 libras-pie a 5600 y a 7200 revoluciones respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que ese motor, ese vehículo, está entregando esa potencia a las ruedas, porque ahora hay que entender otros dos términos. Los caballos de fuerza que tiene el motor no son los mismos caballos de fuerza que entregas a las ruedas. Hay que entender ese gran término. ¿Cuál es la diferencia? Porque te puede decir, tiene un motor de 650 caballos de fuerza, y dices tú, ah, qué fregón. Sí, pero ¿cuál es la medida real en las ruedas? Porque sabemos bien que en toda la fuerza que va, en este caso, moviéndose a través de los sistemas, se generan pérdidas en el clutch, en la transmisión, en la barra cardán, en la junta homocinética, en tantos componentes se va perdiendo potencia. Y esa potencia simple y sencillamente va generando problemas en la reacción final del resultado. Y es algo que necesitamos nosotros entender. Ahora, por otro lado, ¿quieres que te muestre una gráfica de una unidad bien tuneada, es decir, bien equilibrada y que seguramente te va a dejar una descalabrada? Te voy a compartir esta imagen en este momento. Checa bien. Esa imagen que estás viendo se puede decir, es una de las lecturas más bonitas que he visto en cuanto al ajuste de potencia, caballos de fuerza y torque. Vean ustedes que prácticamente estamos teniendo rectas muy lineales, muy paralelas. Es decir, les aseguro, este carro no sé de qué es, pero les aseguro que prácticamente tanto el torque como los caballos de fuerza son equilibrados, y la aceleración de este vehículo les aseguro que prácticamente los puede tener embarrados en el asiento desde que arranca y hasta precisamente donde empieza a perder fuerza, que ahí se alcanza a ver una caída de potencia en la línea azul, en donde ya prácticamente cumplió su objetivo. Ahora, ¿qué pasa con los motores eléctricos? ¿Qué pasa con el motor, la diferencia del motor de gasolina? ¿Por qué el motor eléctrico es considerado de mucha potencia? Porque un motor eléctrico, al no tener válvulas, al no tener una distribución, al no tener un cilindro, un cigüeñal, un árbol de levas que esté generando fricción, calor, movimiento, pues obviamente estamos hablando que tenemos una reducción total en cuanto a la entrega de potencia, si en este caso hablamos a las ruedas. Porque vamos a poner una ejemplificación. ¿Por qué los motores llegan a perder esa potencia a ciertas revoluciones? Simple y sencillamente porque ya no se llega a generar una compresión adecuada en ciertas RPMs, es decir, ya solamente el motor gira por la misma inercia, ya no está generando fuerza. Son tantas las revoluciones que ya no se admite la misma cantidad de aire dentro del cilindro, y da como resultado, pues, pérdida de potencia. ¿Qué pasa con el motor eléctrico? Un motor eléctrico, desde que lo enciendes y que lo empiezas a andar, está prácticamente andando a máxima capacidad. ¿Qué pasa en este caso? Bien lo decíamos en Más que Motores en alguna ocasión cuando tuvimos al especialista. En los motores eléctricos, en los vehículos, claro, aplican unas cajas, unas transmisiones, por decir así, pero esas transmisiones están a la inversa. No tienen la finalidad de alcanzar mayor velocidad, al contrario. Esas cajas es un desmultiplicador que lo que provocan o lo que hacen es reducir la potencia del motor eléctrico. ¿Qué cosas? Ahora es al revés. Entonces, eso tiene mucho que ver en lo que estamos nosotros viendo y haciendo. Ahora, ¿qué pasa también por otro lado? Para nosotros hacer tantas cosas en la modificación de motores, nosotros empezamos a modificar algo esencial que es simple y sencillamente, por ejemplo, en este caso, el intercooler. Ahí están viendo ustedes. Tenemos un vehículo con un intercooler ahí posicionado, en donde me van a preguntar, ¿y qué finalidad tiene el intercooler? Muy sencillo. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando llegan a conducir de noche, de madrugada, no sé si sienten ustedes el vehículo como que camina más, tiene una potencia más adecuada, la aceleración es más
constante, no se forza tanto. Dicen ustedes, hoy hasta economizó combustible, se siente más ligero, en pocas palabras. Pues bueno, pasa precisamente la siguiente circunstancia. Cuando nosotros estamos hablando, en este caso, de intercambio de calor, debemos de entender algo muy indispensable. Esta parte que donde se involucra la física tiene una finalidad. Haz el siguiente experimento en tu casa. Infla un globo cualquiera. Si lo pones, lo vamos a inflar aquí a temperatura ambiente, va a tener un volumen. Si lo llegas a meter al congelador, al refrigerador, se va precisamente a chupar, se va a compactar. Si lo pones directamente al sol, se va precisamente a expandir. Esa es una condición física, en este caso, de los gases. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros tratamos de enfriar ese aire y que precisamente buscamos una inducción más fría? Pues precisamente para eso sirve el intercooler, para precisamente bajar la temperatura del aire y que las moléculas lleguen más compactas, más juntas, y obviamente podemos admitir mayor cantidad de aire dentro del cilindro. Por eso la finalidad del intercooler. ¿Cuál es el objetivo del óxido nitroso? El óxido nitroso, la finalidad es bajar la temperatura del aire. ¿Por qué crees que apachurras a esas madres y precisamente sientes un shot de potencia? Simple y sencillamente porque estás compactando el aire a cierta medida molecular para que pueda ser mayormente admitido dentro del motor. Ahora, dentro del intercooler es muy común usarlo cuando usamos un supercargador o un turbocargador, mayormente el turbocargador, porque sabemos que los gases del escape son los principales elementos que hacen girar las turbinas arriba de gran cantidad de revoluciones por minuto y que obviamente ese intercambio al calor llega a expulsar un aire que prácticamente viene a alta temperatura y el intercooler para eso sirve, para bajar la temperatura. Por eso mismo utilizamos lo que son la inyección de alcohol, en este caso usamos a veces algún enfriamiento adicional. Usamos, incluso he visto algunos vehículos que tienen dentro de la tubería de admisión, le envuelven algunas líneas de helio, ¿cómo se llama? Gases inertes, algunos, otros muy fríos, con la finalidad de tratar de enfriar la tubería de acceso y poder tener mejores resultados. Sin embargo, también en la modificación no es tan fácil y sencillo como solamente hablar de modificar la aspiración. Por otro lado, tenemos algo muy importante, el combustible. ¿Qué pasa con el combustible? El combustible realmente tiene una finalidad muy esencial, muy especial. Aquí en México tenemos un combustible pésimo, pésimo. Nos venden prácticamente lo peor. Y eso peor realmente, estamos hablando que los combustibles son de muy bajo octanaje. ¿Qué quiere decir esto? Que son más prontos a explotar dentro de la cámara de combustión. Uno de menor octanaje para un vehículo turbocargado, supercargado, va a ser lo ideal, porque lo que buscamos es retardar la ignición y que solamente se concentre dentro del cilindro, de la cámara de combustión. Esa es la finalidad. El combustible obviamente tiene una cualidad y que no los engañen cuando le dicen, es que cuando le vamos a generar potencialización va a ser más ahorrativo. Es ilógico. Ilógico y sustentado simple y sencillamente porque el motor necesita tener una estequiometría perfecta. Lo vimos en recorte de combustible, 14.7 partes de aire por una de gasolina en la mayoría de los motores. Hay otros que trabajan a mezclas más pobres. Pero es ilógico que alguien te quiera engañar y decirte, es que te va a economizar gasolina porque cuando le apliquemos el tuneo, pues obviamente mejoramos los parámetros. Eso es un error. Si vas a tratar de meter más aire, es igual a más potencia. Si metes más aire, lógicamente necesitas más gasolina. Y al tener más gasolina, pues el consumo es mayor. Eso es lógico. Muy a la inversa, si aplicas un EcoTune, que es donde precisamente retardas un poquito más el tiempo,
puedes utilizar un ajuste para una categoría de combustible de menor o mayor octanaje, dependiendo. Puedes eliminar algunos sistemas, modificar algunos parámetros, precisamente con la finalidad de que sea más ecológico. Sí se puede, sí es posible, pero una modificación para generar potencia, definitivamente no. No, y es ahí donde tienes que meter inyectores de mayor tamaño, de centímetros cúbicos mayores. Tienes que elevar la presión en el riel de combustible. Tienes que poner bombas con un mayor caudal. Acuérdate bien, no es lo mismo, y es un error decir, es que le medí la presión a la bomba. No, señores, no. La presión se ejerce en el riel de inyección. La bomba solamente me da caudal, eso es todo. ¿Cuántos litros por segundo por hora me puede dar? Son medidas basadas en caudal. Y ese caudal definitivamente no puede ser confundido con la finalidad. Imaginen ustedes, puedo tener 60 libras de presión en el riel. Y en una aceleración con inyectores de, ¿qué te gusta? 670 centímetros cúbicos o 800 centímetros cúbicos, 1000 centímetros cúbicos si quieres. Prácticamente en una aceleración, si la bomba no tiene suficiente caudal para mantener esa presión, en la primera aceleración se te va a descargar el riel y si la bomba tarda mucho tiempo en suministrar ese combustible, vas a tener pérdidas. Es por eso que hasta en las bombas de gasolina hay que modificarlas para poder tener un muy buen resultado. Por último, y llegando a temas ya más de interés, el turbo. Si quieres tú prácticamente modificar un motor y que este te dé muy buena potencia, un turbocargador es lo más eficiente que puedes encontrar. En el caso que estás viendo, es un T304, que fue en este caso acoplado en este motor, ese R20D queda sobrado, lo estamos trabajando a 9 libras. 9 libras de presión y el vehículo prácticamente ya probado dinamómetro nos estaba entregando 585 caballos de fuerza a las ruedas. El motor daba más, lógicamente, pero las ruedas es lo que teníamos. El torque, pues obviamente estábamos hablando algo así como 285, pero para un vehículo que te pesaba alrededor de 1 tonelada a 400, porque lo traíamos un poquito reducido en peso, pues realmente ya estamos hablando que era una potencia muy descomunal para un carro tan pequeño y sobre todo de esta categoría. ¿Cuánto hacía este carrito en el cuarto de milla? Fíjense que les voy a platicar algo. Si todo lo que le metí a ese carro hoy en día lo hubiera invertido en el taller, ahorita tuviera un monstruo de taller, se los aseguro. Pero fue un vicio muy bonito, de donde aprendí mucho. Porque ahora viene la otra parte. Ya modifiqué motor, ya modifiqué transmisión, ya modifiqué frenos, ya modifiqué todo lo que tenía que modificar. Entonces, después la pregunta es: ¿y qué onda con la electrónica? ¿Qué rollo con la electrónica? ¿Qué va a pasar con eso? Resulta que en aquel entonces, estoy hablando 2006, ya los últimos, el último año, ya cuando estuvimos trabajando con esto, 2008, por ahí más o menos, la electrónica y los equipos para modificación de parámetros eran muy limitados, muy limitados. Trabajábamos con un programa muy parecido al Winalls de hoy en día. Hoy tenemos un HP Tuner, tenemos un CASE, tenemos un CASE, que pues bueno, también necesitas tener cierta experiencia, pero en aquel entonces le damos parámetros solamente en hexadecimal. Y teníamos que hacer conversiones, remapeo directamente en las memorias flash, que todavía en estos modelos de computadores se podían virginizar con luz ultravioleta, volvíamos a programarlos. Por ahí tengo todavía el software de ese carro en el que trabajamos, lo tuneamos en León, Guanajuato, allá. De ahí nos trasladábamos a Guadalajara y prácticamente los resultados siempre eran muy fenomenales por cada modificación que hacíamos. No solamente es ponerte a modificar máquinas. Hay tantas cosas por detrás que una consecuencia te lleva a otra, es decir, no es sencillo. Al último, ya en los últimos días de cuando yo me metí realmente a este tema, ahí esa imagen les comparto era de lo que era cuando nosotros corríamos o salíamos con el carrito ya directamente a pista. Ese día recuerdo íbamos a Toluca, no me acuerdo. No me acuerdo si era Toluca o Toluquilla. No me acuerdo si era Toluca o Guadalajara, no recuerdo, ya hace mucho tiempo de eso.
Realmente ya lo hacíamos por pasión. Y sí, si me van a preguntar, ¿le metíamos lana? Sí, le metíamos lana. ¿Cuánto le metí? Yo considero que ese carro, entre todo lo que le hicimos, y porque también lo corríamos bajo apuesta, también, obviamente. Se ganaba mucho, se perdía mucho. La realidad es que ese carrito nos estaba tirando alrededor de 9 segundos, el cuarto de milla. En Ciudad Victoria lo corrí como 2 veces. Me estuvo fallando mucho el carro. En aquel entonces ya no pude probarlo en Victoria. Cuando quise yo realmente ya probarlo, el carro ya me lo habían comprado, ya lo habíamos entregado prácticamente. Ya no lo podíamos correr. Ya no lo he vuelto a ver. Se fue para Ciudad Victoria ese carro. Se lo llevó un chavo, me dijo que le iba a echar ganas, le iba a echar a volar. No sé, ya no supe. Solamente quedó la Cheyenne, la blanca. Es con la que me movía a final de cuentas. Era mi camioneta de viaje, de paseo. El día que me deshice de él fue el 2009. Se fue ese carrito en el 2009. Prácticamente la camioneta tenía poquito. Haberla comprado, la camioneta 2008, la vendí al año siguiente, 2009. Y pues eso simple y sencillamente me generó pues un buen sabor de boca, porque les voy a platicar algo. No me quedé con las ganas de experimentarlo. Hoy en día sí he traído algunas loqueras un poquito ya más dependiente, déjenme decirles, porque en aquel entonces yo estaba muy entrado con el JDM. Me gustaba mucho el japonés, mucho, mucho, mucho. Pero ya después como que maduras, ¿verdad? Y como que ya evolucionas a otro paso. Hoy en día realmente estoy muy metido en el LS, me gusta mucho, me gusta demasiado. Para los que saben, por ahí traigo dos proyectos. En una Cheyenne del 91 traigo un proyecto de un 6.0 biturbo, lo quiero hacer realmente. Y en mi camioneta personal le quiero meter un Pro Charger para, pues solamente un supercargador, nada más para tener un poco de potencia, porque a veces sí es necesaria. Pero bueno, son varias cosas que nosotros podemos ir teniendo y podemos ir nosotros clasificando, utilizando principalmente con esa finalidad de poder lograr el objetivo. Ahora, si me preguntan ustedes, ¿es realmente una actividad adecuada para poder meter en mi negocio y poder ofrecer un servicio adicional? Déjenme decirles algo. Depende del sector que quieras atacar y si es de que tus clientes te lo permiten. No te sugeriría, no te invitaría a que tomaras un curso de, en este caso, una capacitación en modificación de motores, si a tu taller te llegan cambios de aceite. Digo, no quiere decir que en algún día no puedas ofrecer tus servicios, pero necesitas valorar más que qué tanto dinero voy a tirar. Esto te lo platico como experiencia, porque tuve una trayectoria en las carreras y en la modificación de motores ya algo longeva. Sin embargo, si me preguntan ustedes, ¿he podido modificar motores en la zona donde estoy? Sí preguntan, sí les llama la atención, pero cuando sacamos presupuestos, pues obviamente es como comprar otro carro. Y el mantenimiento que le vas a dar es obviamente costoso. El combustible no son carros para traerlos de a diario, es lógico, tienen que tener una finalidad si son para pista. Hay personas que sí me han pedido modificación en torque. Aquí lo que me piden sí es torque, necesito más torque para arrastrar trailers, remolques, para la sierra. Eso sí modificamos muchos ejes, modificamos transmisión, modificamos el paso final, rodado, ruedas. Eso sí, motores casi por lo general no se modifican y no son necesarios, porque como se lo dije al inicio, para modificar en este caso, si lo que quieres es torque, el motor no necesitas quitarle tanto. Lo que se lo va a llevar la friega son los ejes, eso es todo. Hacia los ejes, acábatelos. Para modificar en este caso, buscar caballos de fuerza, sí, definitivamente es motor y obviamente transmisión y los ejes, claramente. Son dos cosas muy distintas. Por eso necesitas saber qué es lo que buscas. Ahora, no solamente es ir a que te enseñen a poner un nitro y que la botella tiene que ir hacia el frente, hacia atrás. Son procedimientos que entender, que tiene que tener cierta temperatura, que se usa a cierto nivel, a ciertas revoluciones, que hay que aplicar el launch control. Hay que aplicar tantas cosas. No solamente es moverle por moverle, que adelántale el tiempo, que sube las libras al turbo, que no, no es sencillo, no es sencillo. Meterse a este tema es duro, es fuerte, es de mucha responsabilidad. Y sobre todo, vas a llegar qué tan lejos que la billetera te lo permita.
Entonces, este tema está bien interesante, está muy padre. Si ustedes están en un área donde la solvencia económica del sector lo permite, éntrenle, capacítense y previamente analicen un mercado, hagan un estudio de mercado si me sirve a mí estar precisamente en esto. Si no, no hay ninguna finalidad, no tiene finalidad ni objetivo que lo hagas, que gastes dinero en ello. Un equipo de modificación de motores, de parámetros, perdón, bueno, te va a costar uno muy básico, 20 mil, 25 mil pesos, y de ahí para arriba. Hay equipos de 200, 300, 400, medio millón de pesos realmente. Te falta el dinamómetro, porque si quieres comprobar que el trabajo que hiciste fue adecuado, hay que ir a un dino, no hay más. O si tienes uno cerca, hay que rentarlo. Los equipos, los insumos, las marcas que precisamente le entran a este tema no están muy al alcance, solamente por compras en línea. No es como ir a la refaccionaria y véndame un T28, un famoso disco potato, no lo consigo. Oiga, búsqueme, deme un colector de aluminio de 102 milímetros, no lo encuentras. Deme inyectores de 860 centímetros cúbicos, no los haya. Deme una blow-off ajustable, una wet-gate, no lo encuentras. No es sencillo realmente, ¿verdad? Y si solamente vas a perder tiempo cotizando y no vas precisamente a aterrizar un servicio en tu taller de esa categoría, pues no pierdas tiempo. Realmente, ¿verdad? No, no pierdas tiempo. Eso te lo comparto como experiencia, para que no llegues a tener, en este caso, zancadillas que puedan condenar tu taller. No te enfoques a que solamente quiero modificar motores cuando en realidad tu sector, pues, necesita cambio de balatas. Así es esto. Simple y sencillo. No es frustrante para nada. Más bien es buscar no perder dinero. Esa es la finalidad de esto. De lo contrario, entonces, ¿para qué tienes un taller andando? Para morirte de hambre porque no te llegó ningún carro para que le modifiques el motor, porque el cliente, y te molestas porque el cliente no tiene 400 mil pesos para modificar el vehículo, no es tu sector, compadre. Entiéndelo. No es tu sector, no es tu área. ¿Quieres hacerlo? Cámbiate de ciudad. Simple y sencillamente. Entonces, ¿qué nos da mayores, en este caso, rendimientos? Pues sí, pues obviamente no se cobra lo mismo una reparación de motor convencional a una modificación ya con meterle fierros, galleta, realmente que jale, pues es muy distinto, ¿verdad? Y solamente también entender cómo funciona en este caso la parte mecánica, porque esto es mucha parte mecánica, modificación de pistón, modificación de cabezas, el boreado. En este caso, la inclinación también de válvulas, se hacen tantas cosas, el árbol de levas, de cuánta holgura, a la altura también, hay tantas cosas que hay que ir tocando, pero pues bueno, son temas que simple y sencillamente hay que ponerle mucha atención y pues yo realmente me quedo muy contento con la experiencia que tuve. Ahí está, solamente tengo una foto que ya fue prácticamente de los últimos días de ese carrito. Ahí, como lo están viendo ustedes, ya traía ya sus galletitas adentro, ya traía todo. Ese carro fue azul, fue negro, fue rojo, fue naranja. Al último, ya cuando se vendió, fue color azul. Ahí esa foto que están viendo ustedes, pues tenía poquito antes de haberlo metido a taller de hojalatería para que lo pintaran azul. Se fue en color azul. Pero ese color negro realmente, así como lo ven el negro azabache, era pura sabrosura. Así de que me quedo con la experiencia, sí, me quedo con la experiencia del cuatro cilindros. Es mucho relajo sacarle mucha potencia a un cuatro cilindros, es más fácil a un 8, sí. Si no estás acostumbrado a meterle gasolina a un 8, pues no es para ti, compadre. No, 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 no te metas en camisas de 11 varas. No lo hagas si no estás dispuesto o no tienes presupuesto para eso. No me gustaría que el día de mañana, pues andes ya al último dejando los proyectos porque no puedes invertirle más porque es caro, es costoso. Sí se puede hacer, claro, pero recuerda que hay prioridades en tu taller, prioridades en tu casa, prioridades en tu familia y ya cuando haya posibilidades, métete en ese rollo. Es decir, no te avientes sin conocer a qué le estás tirando. Así de que ahí lo dejo con esta pequeña charla del día de hoy. Espero que les haya gustado. Las conexiones no nos favorecieron el día de hoy para nada. Pero ahorita está grabado, lo voy a subir nuevamente al Facebook y lo subo a YouTube, precisamente en buena definición, para que ustedes lo puedan disfrutar cuando tengan la oportunidad. Ya saben, raza, con el gusto de siempre, desde Ocampo, Tamaulipas, sur de Tamaulipas, realmente para todo el mundo, su amigo Jorge Ramos. Cuídense, cambio y fuera.